Guardia Nocturna. Saldo de dos personas heridas dejó un aparatoso accidente en el cual la conductora de un automóvil, al tratar de escapar de su responsabilidad por un choque previo, perdió el control y terminó derribando prácticamente la fachada de un domicilio, donde una menor de edad resultó lesionada. Los hechos ocurrieron sobre la calle Sucre, al cruce con Salario en la colonia Benito Juárez de Guadalajara. Otro hombre de 25 años de edad resultó herido al tratar de detener la marcha de la conductora causante y fue trasladado por paramédicos en estado de salud grave hasta una unidad médica. Todos los detalles de esta y más noticias encuéntralos en el noticiero de Guardia Nocturna Express en punto de las 10 de la mañana. Informó Quetzal Vargas. Ahora el noticiero Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.